Localizan en los límites con Zacatecas un hombre asesinado en plena carretera. Entre la vida y la muerte se encuentran dos jóvenes tras chocar en el puente mal hecho de Quesada Limón. Atacan a golpes y lo balean en una riña en San Pancho. Pasajeros agreden a uberiano y lo apuñalan cerca de Jalisco. Pérdida total tras impactar su auto contra un poste y un árbol en Parras. Agarró a golpes a su esposa y la amenazó de muerte. Estas y otras noticias más hoy en Patrulla 790. El siguiente programa presenta contenidos que requieren el amplio criterio del público. Si algún menor está presente, se sugiere la compañía de un adulto. Recomendamos discreción. Radio Bay presenta Patrulla 790. Patrulla 790. Las historias policíacas más espectaculares, con las voces más reconocidas y sin censura. Si pasa, está aquí Patrulla 790. Patrulla 790. Conduce Lorena Treviño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarle. Mi nombre es Lorena Treviño Bedoya. Y a lo largo de esta hora vamos a estar acompañándole, informándole el acontecer policíaco más importante generado en las últimas 24 horas. Usted ya puede empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestra doble línea de denuncia. Es muy fácil. Solamente marca el 910-3508 y 910-3509. Las líneas están a su entera disposición y también a través de nuestro WhatsApp 449-910-3508. Para todas aquellas personas que en este momento se están conectando a través de las redes sociales, recuerde que los domingos también tenemos transmisión completamente en vivo desde el Facebook de Patrulla 790. Si algo le sucedió este fin de semana, si usted fue víctima de algún hecho violento, es momento de que se ponga en contacto con nosotros y nosotros lo hacemos una noticia. Son las 4:03 p.m. y entramos de lleno con la información policíaca. Y es para platicarle sobre el nuevo hecho violento que se registró aquí en nuestra entidad. Y digo, estuvo a punto de que esto no sucediera, y no digo porque se hayan arrepentido, sino porque estaban todavía en la mañana tratando de verificar si de este caso se iban a hacer cargo los elementos de la Policía Ministerial de Zacatecas o los elementos de la Policía Ministerial de aquí de Aguascalientes. Sin embargo, todo esto se registró aquí en nuestra entidad. Por lo menos el cuerpo de una persona que fue localizado, asesinado, lo encontraron aquí en nuestra entidad. Las autoridades, hasta este momento, hemos tratado de comunicarnos con ellos para que nos den pues información sobre qué fue lo que encontraron, cuál es la investigación que llevan, pero evidentemente no sucedió por parte de ninguna autoridad, ni de la policía estatal, ni de la policía municipal de allá de aquella zona, que precisamente fueron ellos los que se hicieron cargo de este percance. De eso no, de eso ni hablamos. Hablaron de programas que trae la policía y demás, pero del hecho violento que se registró hoy por la madrugada y que no nos enteramos ni por las autoridades ni por nadie más que por usted. Porque hoy por la mañana, en punto de las 6:30 más o menos de la mañana, no se creerán, como las 6:40 de la mañana, nos mandaban un mensaje con fotografías incluidas. Con fotografías incluidas y nos decían: vengo pasando por aquí por la carretera y hay una persona que está tirada en la cinta asfáltica. Comenzamos a hacer la investigación, comenzamos a buscarle y nos enteramos que sí, efectivamente localizaron el cuerpo de una persona sin vida. Estaba encobijado en plena carretera y las autoridades, como le digo, fueron los primeros en llegar, tanto elementos de la policía estatal como elementos de la policía municipal de allá de aquella zona. Y sabemos porque, como le digo, tenemos imágenes exclusivas, imágenes que solamente va a haber publicadas en este medio, en donde nos hicieron saber el punto exacto y casi que metro por metro de dónde sucedieron las cosas. La llamada a través del 911 se registró en punto de las 6:40 de la mañana y reportaban varios automovilistas que iban pasando por ahí, por el lugar, que vieron a un hombre
en el piso, que estaban seguras que se trataba de una persona porque tenía la silueta, estaba envuelta como en un cobertor, a lo que nosotros en el argot policiaco conocemos como un encobijado. Y estaba a mitad de carretera, estaba tapado con esta cobija, una cobija como en color rojo, y estaba sobre el paso vehicular. Lo dejaron tirado ahí en la entrada de Norias del Borrego, así se llama. Pero para que la gente ubique mejor la zona, es a unos 300 metros aproximadamente de los límites con Zacatecas. Yo sé que en muchas ocasiones usted ha escuchado la palabra de hechos aislados. Y la verdad es que a la gente de aquí de Aguascalientes no nos gusta escuchar esa palabra, porque es como si se estuvieran deslindando de que aquí en Aguascalientes no pasó nada. Pero en realidad, lo que se presume mediante a cámaras, mediante a todo lo que han tenido hasta este momento las autoridades, es que no lo vinieron a sembrar aquí a nuestra entidad. Que de todas formas, las autoridades de Aguascalientes están haciendo cargo. Ellos son los que van a realizar la investigación. Que créame, con esto, los delincuentes solamente confunden a las autoridades, les complican el trabajo, porque como son hechos que se registraron allá, pero no lo vienen y no lo meten acá a Aguascalientes, ya entra dentro de nuestras estadísticas. Y además también, pues las autoridades ministeriales tienen que casi que internarse a Zacatecas, que no creo que eso suceda, pero los uniformados que llegaron ahí al lugar de los hechos, ellos comentaron cuando llegaron los policías ministeriales, oiga, está muy cerca de aquí del paso Zacatecas y por aquí hay operativo y los operativos son a cada hora. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Los uniformados, ellos comentaron que pasaron a las 5:20 de la mañana, dice, justo por este punto, justo por esta carretera, a las 5:30 nosotros pasamos por aquí. Dice, y no vimos absolutamente nada. Y nosotros pasamos despacito y pasó el convoy también por aquí y nosotros no vimos a esta persona. Lo acaban de depositar. Todavía se encontraba el cuerpo ahí, había como una especie de derrape de un vehículo que se había dado como una especie de vuelta en U, según lo que comentan, pues algunos videos que están también ubicados ahí y que se había regresado por la carretera de Luis Moya, Zacatecas, que está pues verdaderamente unos metros también, es muy cerca de donde sucedieron las cosas. Pues a pesar de que pasaron ellos a las 5:20, dice que no localizaron nada, que no vieron nada extraño, no vieron ni siquiera vehículos por ahí por la zona. A las 6:30 de la mañana es cuando reciben el reporte. Yo no sé si la persona que lo reportó es la misma que nos reportó a nosotros y es un radioescucha y es una persona que dice, yo es que yo de verdad iba pasando por aquí, iba entrando acá a Aguascalientes, hablé por teléfono, le reporté a todo mundo porque si era una persona. Dice, incluso nosotros hasta nos estacionamos y nos asomamos para ver si se trataba de un bulto, o era basura, o se trataba de alguna otra cosa, pero no. Se confirmó que se trata de una persona asesinada. Ya los detalles, eso sí no los conocemos, es decir, si presentaba huellas de tortura, por ejemplo, porque se llevaron casi que así ensabanado, así encobijado, se lo llevaron a la policía ministerial. Entonces, la verdad es que las personas que estaban ahí y que nos informaron también de todo lo que estaba sucediendo, no alcanzaron tampoco a observar si tenía alguna huella de violencia, si le habían dado el tiro de gracia, si había sido o cualquier otra cosa. No había mensaje, no había nada más que la persona ahí tirada en la cinta asfáltica. Las autoridades de todos los niveles, todos los que no nos contestaron, se presentaron allí en este punto para hacer, pues ahora sí que todas las diligencias correspondientes de qué fue lo que sucedió, levantar todos los indicios. Incluso nos hablaban que, pues que la cinta había estado exagerada, es decir, estuvo bloqueada la carretera. Estuvieron checando por toda la redonda de ver pues por dónde se iba ese vehículo que se estacionó justo en donde se encontraba el cuerpo de esta persona y sí obtuvieron muchísimas pistas. Y es que como acababa de suceder, pues las autoridades prácticamente tenían limpio ahí la zona para levantar todas las huellas correspondientes y ver
más o menos qué tipo de vehículo era, por dónde había escapado. Le digo que por esa zona también se alcanzaban a observar algunas cámaras de videovigilancia, pero definitivamente el tema de que si es o no de Zacatecas complica completamente a las autoridades porque no se pueden internar. Lo pueden hacer, pero les complica esta situación. Y esto los delincuentes lo saben. Saben precisamente el mecanismo, saben que las autoridades pues batallan con este, con esta situación y más el estado de Zacatecas. Las autoridades, como le digo, de todos los niveles se presentaron ahí en este punto en espera de hacer el levantamiento de cuerpo de la víctima, de todos los indicios ahí en el lugar, pero hasta el momento, por cierto, el auróxiso no ha sido identificado, por lo menos públicamente. A lo mejor el tema de la identificación, por ejemplo, con las huellas dactilares, si este señor tiene antecedentes penales, las autoridades seguramente ya lo tienen en la bitácora, pero se desconoce de quién se trata, si es originario de Zacatecas, si es originario de aquí de Aguascalientes. Eso es lo que está investigando la autoridad. Lo que no querían que supiéramos, que fue un hecho violento aquí en nuestra entidad, ya lo sabemos, incluso, como le digo, con las imágenes incluidas, y esperemos que en los próximos minutos, en las próximas horas, nos den respuesta sobre esto. Son las 4 de la tarde con 12 minutos. La temperatura en este momento es de 27 grados. Hacemos una muy breve pausa, la primera de esta tarde, y ya volvemos con más información. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Regresamos con Patrulla 790. ¿Quieres aprender inglés pero nada te funciona? Glish es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos 1 kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Si eres abogado, médico, contador, maestro y te pasas horas leyendo y no te concentras, te da sueño, Sileo es tu solución. Hoy día vivimos en un mundo moderno, un mundo muy ágil, el cual también necesitamos un pensamiento ágil. Contáctanos y pregunta por nuestras ventas. Ya volvemos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. We'll be right back.
las 4 de la tarde con 16 minutos. La temperatura en este momento es de 27 grados. Continuamos con más información. Y es para platicarle, de verdad que en distintos momentos hemos platicado de muchos accidentes que se han registrado, tanto en pasos a desnivel. Hay como muchos puntos aquí en Aguascalientes que la gente ubica muy bien, ¿no? En donde muchas veces se registran accidentes. Hay en todas partes. Por ejemplo, este fin de semana hubo accidentes como usted no tiene una idea. Hoy, durante la madrugada, hubo accidentes al por mayor. Siempre nos toca más o menos como en la quincena, y cuando toca la quincena en fin de semana, olvídese. Y ahorita ni quincena ni nada, pues la gente el día de ayer estaba desatada. Durante toda la madrugada, autoridades municipales, autoridades viales estuvieron aquí en Aguascalientes cubriendo un sinfín de accidentes en donde fueron pérdidas materiales. Algunos víctimas lesionados, algunos solamente las pérdidas materiales, que fueron muchísimos autos. Era accidente tras accidente, incluso hasta la misma hora, en donde estaban todos, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, exceso de velocidad, alcohol de por medio, vehículos abandonados, completamente chocados. De verdad es que hubo de todo. Pero al que nosotros nos presentamos fue a este que usted está viendo en este momento en pantalla. Un accidente terrible. Un accidente que en este momento le está casi costando la vida a dos personas que se llevaron de ahí del lugar agonizando. Incluso decían las personas que se encontraban ahí cerca, oiga, es que ¿por qué no se lo llevan? Ya se tardaron arriba de la ambulancia. Estaban tratando de estabilizarlos. Una jovencita que viajaba a bordo del carro no traía ni siquiera puesto el cinturón. Los cristales se deshicieron, las cuatro llantas tronaron, la parte de enfrente del vehículo quedó completamente destrozada, la parte de atrás también completamente deshecho. Los policías viales de Aguascalientes fueron los que atendieron este reporte el día de hoy durante la madrugada. ¿Y dónde cree que sucedió? En el puente embrujado, que dice la gente, en el puente mal hecho, que no, señores, no está mal hecho. Es la gente quien circula exceso de velocidad por esta avenida y eso lo torna peligroso. Este vehículo de verdad que iba arriba de 150 kilómetros por hora. Más de 150 kilómetros por hora, porque si no, no nos explicamos porque el auto quedó completamente deshecho. Es ahí, en Avenida Aguascalientes y la Colonia Curtidores, en el paso a desnivel de Quesada Limón. Y esto fue a las 3:40, casi 4 de la tarde, 4 de la mañana, perdón, cuando reportaban que ahí en la calle Doctor Salvador Quesada Limón, en la colonia que le acabo de mencionar, se había registrado otra vez un aparatoso choque. Ayer hubo uno también ahí mismo, pero no hubo lesionados, solamente pérdidas materiales. Pues acuden otra vez los elementos de la policía vial. Llegó todo el equipo porque reportaban. Fíjese cómo lo reportaron los policías. Hay dos personas fallecidas aquí en el lugar. Llegan bomberos, llegan elementos de la Cruz Roja, llega todo el equipo para poder rescatar a estas personas y se dan cuenta que presentan los dos signos de vida muy graves. Aquí no aplicó el de cómo te llamas, cómo te sientes, en dónde vives, porque no había ni siquiera oportunidad. Ellos estaban agonizando, estaban inconscientes. Incluso para poder rescatar a uno de ellos, que fue el que quedó dentro del vehículo, que el que parece, me parece, iba conduciendo, fue también un problema porque estaba prensado entre los fierros retorcidos, nada más para que se dé una idea. Y la jovencita que también participó en el accidente, la jovencita salió volando por el parabrisas. Reventó el parabrisas, salió volando, todas sus pertenencias, bolsas, celulares, todo tirado por ahí por la cinta asfáltica. Yo quisiera reproducir un video que el día de hoy en la mañana nos hicieron llegar también nuestros radioescuchas, en donde se alcanza a observar cómo las condiciones en las que también los radioescuchas vieron a las personas que se encontraban dentro de este lugar. Hoy, ay Dios. Y sábado, que tú sabes, sábado la gente tomada y... Miren ustedes, claro que está muerto, se mató el muchacho. Y eso que es el copiloto, pues el otro debe estar desbaratado también. A ver.
¡Qué horror! Está muerto. Y así lo reportaron los policías. De verdad, están en muy malas condiciones todavía hasta este momento. Esperemos que ellos logren recuperarse. Pero cuando llegan los policías allá al lugar de los hechos, lo primero que localizan es un vehículo, un Nissan en color gris, modelo 2013, con placas de circulación del Estado de México, en el que viajaban dos personas. Una en el exterior del vehículo sobre la cinta asfáltica estaba la muchacha. Una muchacha que nos decían que era de entre 20 a 25 años de edad más o menos. Traía un pantalón de mezclilla y esto hago mucha referencia porque los policías trataron de buscar ahí una credencial de lector, algo que encontraran para tratar de avisarle a sus familiares y no localizaron nada. Se los llevaron en estado pues desconocido, no sabían las referencias y como le digo, imposible poder preguntar de quién se trataba, pero la chavita se veía joven, como de unos 20, 25 años. Traía, como le digo, un pantalón de mezclilla en color azul, una blusa en color blanca, unos tenis en color blanco, su cabello largo, castaño oscuro y de tez morena. Fue llevada en calidad de desconocida, en muy malas condiciones, la muchachita agonizando al Hospital Miguel Hidalgo a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, en tanto que el conductor del vehículo, también en calidad de desconocido, también se veía muy joven, como de unos 30 años de edad, de tez blanca, como barba de candado, cabello castaño claro y traía un pantalón en color azul de mezclilla, una playera en color naranja, unos tenis en color blanco y también se lo llevaron agonizando al Hospital General de Zona Número 1 del Seguro Social. Se lo llevaron paramédicos de la Cruz Roja y él fue rescatado por los bomberos municipales. Le digo que tuvieron que pues cortar el vehículo porque de ese carro no queda nada, es pérdida total completamente. Tuvieron que utilizar las quijadas de la vida para poder rescatarlo de donde estaba. Pero ya de acuerdo a los indicios ahí en el lugar del accidente, los policías viales, que fueron los primeros en llegar, determinaron que el conductor del vehículo, un Nissan en color gris, transitaba sobre el paso a desnivel de Avenida Aguascalientes en sentido de circulación de norte a sur y lo hacía por el carril izquierdo. Ya ve que hay como una especie de pendiente descendente, no respetó los límites de velocidad. En la mañana nos decían, es que de seguro iba borracho, es que el alcohol, no lo sabemos, no lo podemos asegurar, no tenemos esa información. Lo que sí, y esto nos queda claro, es que iba sin respetar los límites de velocidad, iba a exceso de velocidad. Y allá a la altura de la calle Arroyo de los Arellano, pierde el control de la dirección del vehículo. Ya no lo pudo controlar cuando entró ahí al paso a desnivel. Se impactó primero contra un muro de contención. Ya ve que hay unos muros bastante gruesos ahí en el paso a desnivel. Y luego empezó a girar y con este giro también por la parte de atrás estrelló contra otro, pues primero el camellón central y luego después contra otro poste que estaba yo, contra otro pilar del camellón central, quedando el vehículo pues atravesado, pero con las dos partes completamente deshechas. Como le digo, son videos que pudimos levantar ahí en el lugar de los hechos, que los radioescuchas nos mandaron justo cuando apenas los bomberos iban a empezar a trabajar y estaban tratando de rescatar a la persona que se encontraba ahí adentro. Y como le digo, sobre la cinta asfáltica quedó la otra muchachita, pero también muy delicada de salud. En este momento todavía está en pronóstico reservado y esperemos que puedan salir de esta. Son las 4 de la tarde con 24 minutos, la temperatura 27 grados. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más información. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form, Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Es por ti que decidimos seguir adelante, sin importar los caminos. Queremos disfrutar el tiempo que pasamos juntos y que no importe nada más. Dimos juntos ese primer paso y seguimos creciendo contigo.
iremos hasta donde quieras llegar y con quien tú quieras, por una razón muy sencilla. El viaje es por ti. Hyundai. Grana Haig Living. Tu oportunidad de un nuevo hogar, con accesos por reconocimiento facial, áreas verdes, alberca, gimnasio y mucho más. Ubicados al poniente de la ciudad en Tercer Anillo. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Los héroes se preparan día a día, entrenan, luchan. Ha llegado el momento que estabas esperando. Únete a la Fuerza del Gigante. Si quieres formar parte de la Policía Estatal, pide informes en redes sociales o llama al 449-910-2055, extensión 6635. Gobierno del Estado. El futuro ha llegado a nuestra vida. Hoy, Pay Televisión implementa la inteligencia artificial para crear a Eva, una conductora de noticias virtual que dará información actualizada en tiempo real de manera rápida y precisa. Radio Pay, Pay TV y paynoticias.com se posicionan como la marca número uno de vanguardia. Nuestra prioridad es mantenerlo informado de manera objetiva y veraz con talento humano e inteligencia artificial. Hola, soy Eva. Será un gusto acompañarte en el futuro. En tu nuevo futuro. PITV Noticias. Estás viendo PITV Noticias. Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Las 4 de la tarde con 28 minutos. La temperatura en este momento es de 27 grados. Gracias para la gente que se está comunicando con nosotros a través del 910-3508 y 910-3509. Las líneas están a su entera disposición. Hay mucha participación por parte del auditorio. Ahorita en unos cuantos minutos más le daremos a conocer todos los comentarios y también pasar los reportes, porque sabemos que nos están escuchando también todas las dependencias. Pero mientras, vamos con lo que teníamos preparado para usted, la información que tenemos preparado para usted, lo que sucedió también en las últimas 24 horas. Y fíjese que ayer también atacaron a un hombre, lo golpearon salvajemente, le dispararon y todo fue bajo el desarrollo de una riña. Una persona que tuvo que ser llevada de emergencia a recibir atención médica a un hospital porque le dieron un balazo en calles del municipio de San Pancho, pues se presumía que participó en esta riña, porque así lo reportaron incluso a través del 911, y en la cual le dieron, como le digo, una golpiza tremenda y después un impacto de arma de fuego. Los violentos sucesos fueron reportados a las autoridades y a los servicios de emergencia, que se activaron el día de ayer por la tarde, después de que referían que en una comunidad que pertenece al municipio de San Francisco de los Romo se había generado una sangrienta riña. Así lo reportaban a través del 911. Y ante ello, pues, se movilizaron a la zona elementos del ejército mexicano, llegaron paramédicos de la Guardia Nacional porque hablaban que había un lesionado y ellos estaban, no sé si en operativo, pero tomaron conocimiento sobre esta persona, un hombre que había participado en este pleito. Lo anterior, pidieron la intervención por parte de los elementos del ejército, quienes llegaron. Después llegaron también paramédicos del ICEA, llegaron al lugar de los hechos, en donde atendieron a la víctima, que presentaba una fractura de brazo, presentaba también un balazo, múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo, y los mismos policías dijeron, no sabes qué, que nos intercepten los del ICEA porque tenemos que llevarnos a este muchacho, si no aquí se nos va a morir.
fue atendido primero allí en el lugar de los hechos y después lo subieron a la unidad médica para poder canalizarlo a la brevedad a las inmediaciones del hospital en donde fue encamado para su mayor atención. Este caso también ya lo está investigando la autoridad ministerial. Tampoco de este caso dieron a conocer absolutamente nada, aunque sabemos que sí sucedió, que sí hay una persona que está en este momento hospitalizado, al que públicamente también no ha trascendido su identificación. Una persona que participó en una riña, no tiene nada que ver esto con el crimen organizado, ni mucho menos. Nos hablan de una riña que hubo ahí en esta comunidad, ahí en San Francisco de los Romo, y que debido a eso, sus atacantes sacaron a relucir un arma de fuego después de que ya lo habían golpeado salvajemente. Son las 4 de la tarde con 32 minutos, la temperatura 26 grados, una muy breve pausa y ya volvemos con más información. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. El concierto del año. Daniel Boaventura. Plaza de Toros Monumental, sábado 11 de noviembre. Boletos en ticketone.mx y en Benedetti's Pizza. Daniel Boaventura, en Aguascalientes. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec sí funciona. Estás viendo BITV Noticias. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Los mejores programas de Aguascalientes los encuentras aquí. BITV Noticias. En la península de Yucatán encontramos los cenotes, que son ecosistemas importantes no solo para México, también son reconocidos a nivel mundial. El acuífero de la península de Yucatán resguarda 2/3 partes del agua renovable de todo el país. Dentro de los cenotes existen especies únicas debido a las condiciones particulares de estos ecosistemas. Estos habitantes de las cavernas son especialmente sensibles al deterioro y contaminación del agua. Desafortunadamente, toda esta grandeza se encuentra en grave riesgo de perderse para siempre. Especies como los peces ciegos se encuentran en peligro grave de extinción. ¿La razón? Las granjas industriales porcícolas vierten agua mezclada con heces fecales directamente al suelo. Cuando el nivel de nitrógeno es mayor del que necesita la vegetación, esta muere o se seca. Después, el proceso de filtración del agua al subsuelo ocasiona que los nitratos penetren en las aguas subterráneas y de esta forma llegan a los cenotes. Por su naturaleza, los acuíferos no se contaminan tan rápidamente. Sin embargo, una vez que se contaminan, difícilmente se limpian. Si el agua contiene nitratos, puede producir sustancias químicas cancerígenas en el estómago y a su vez se asocia con el síndrome de los niños azules. Este tipo de granjas porcícolas ponen en riesgo a los cenotes, la fauna acuática y la salud de las personas. Conservar la salud de estos ecosistemas es conservar la nuestra. Firma la petición. Thank you.
en el canal 102 y 900 de Gigacable. VTV Noticias. Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Las 4 de la tarde con 36 minutos, la temperatura en este momento es de 26 grados, la gente se está comunicando con nosotros a través del 910-3508 y 910-3509. Dice Lorena, buenas tardes, ayúdanos por favor, no tenemos ni agua ni luz en el Palomino Dena, ayúdenos por favor, esto está sucediendo en la calle Pedro Rivas Cuellar, en el número 219, claro que sí, pasamos el reporte de inmediato. Buenas tardes Lorena, por favor, manda patrullas a calles de los Placer, de los Placeres, por el domingo pasado hubo una pelea muy fuerte y hay muchos marihuanos, por favor ayúdenos porque somos mucha gente que ya somos mayor, claro que sí, pasamos también el reporte. Lorena, buenas tardes, estoy escuchándote desde la Ciudad de México, soy la señora Nora Patricia Ayala, un beso para mi hermoso Aguascalientes, pronto estaré por allá y acá la esperamos y acá le damos la bienvenida. Lorena, buenas tardes, disculpa una pregunta, ¿se adelantó una hora? ¿No, verdad? No, sino aquí ya me hubiera equivocado como 10,000 veces, ya ve que siempre me equivoco. No, para nada. O me equivoqué, compañero, dije la hora diferente. No, ¿verdad? Sí, dije la hora bien. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy por la madrugada acudí a un evento en el palenque de la feria. Se me extravió una mariconera negra que tenía documentos personales. Ojalá que puedan ayudarme a difundir. Fíjese que en la mañana nos mandó este mensaje y yo le pedía que por favor mandara los nombres de los documentos. ¿Qué nombre están los documentos? Porque luego a veces tiran los documentos, por allá los avientan y se encuentran las credenciales, por ejemplo, del lector y todo. Mándenos por lo menos el nombre para que puedan comunicarse con usted. Pues imagina cuántas no se encuentran. Lorena, qué bueno que te quita. Ay, es que sí, ¿verdad? Traía lentes acá arriba, se me olvidó. Entré rápido y se me olvidó quitármelos. Buenas tardes, Lorena. Mi hijo encontró unas credenciales a nombre de, a ver si no es el mismo que los está buscando, a nombre de Noé Adrián Ruiz Ortiz. Si usted conoce a Noé Adrián Ruiz Ortiz, comuníquese al 449-580-3806. Dice, gracias por canalizarlo, Lorena. Saludos. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Buenas tardes, Lorena. Te escuchamos desde Valle de los Cactus. Solamente para decir que el Pambo salvó a la dueña de la tienda de que la picaran en la riña de ayer aquí en Cactus. Aún así, lo llevaron detenido, pero es un héroe aquí en la colonia Los Cactus. Los demás vecinos solamente fueron de chismosos. Saludos a ese chavalón, dice esta persona. Lorena, saludos para Javier Rasgado, para el detective que nos está escuchando en el Infonavit Volcanes. Gracias por siempre estarnos sintonizando, de verdad. Dice, buenas tardes, por favor, ayúdenos para reportar que no tenemos agua desde el martes en la colonia Las Cumbres. Hemos hablado a Mía, pero no hemos tenido solución al problema. Pasamos también el dato. Buenas tardes, Lorena, unos saluditos para la familia Collazo de Betulia, Jalisco, y para la familia Ortiz Collazo, que te estamos escuchando aquí por YouTube de parte de La Ardilla. Saludos, muchas gracias. Súbale poquito más al volumen, por favor. Dice, psicología inversa. Para esos que se accidentan por ir a gran velocidad y borrachos, hay mucho trabajo para ojalateros, pintores, mecánicos, doctores, hospitales. Ojalá que no, de verdad. Ojalá que en este tipo de casos no, porque de verdad que hay mucha tragedia mediante... Entonces, aquí el crimen organizado está bien tranquilo. Aquí el tema de los accidentes y los suicidios son nuestro problema. Imagínese qué es lo que se puede, se supone que controlar, arreglar. No, aquí nos matamos solos. Dice, buenas tardes, Lorena, tú lo has dicho. No hay puente mal hecho. Hay gente imprudente e irresponsable que pone en peligro su vida y también la de los demás, dice esta persona. Los colombianos del video pensando en ir a ofrecer un préstamo, dice esta persona. ¿A qué hora fue el accidente de Quesada Limón? Fue a las 3:40 se reportó el accidente. Exactamente así puntualmente la primera llamada.
fue a las 3:40 de la mañana. Dice, hola Lorena, buenas tardes. La gente maneja con demasiada imprudencia. Hace rato yo venía circulando por Segundo Anillo. No venía recio, venía a 60 kilómetros por hora. Una señora salió de la rampa que se incorpora a la altura de la 45 Norte sin siquiera usar el retrovisor. Gracias a Dios, yo pude esquivarla. Si no, me hubiera impactado detrás de ella. Ya no hay conciencia por parte de conducir. Y le decía, yo siempre pongo este ejemplo porque de verdad es algo muy clásico, de que mucha gente dice, es que yo manejo rápido, pero manejo bien. ¿Usted? Pero los que van a un lado, quién sabe a la hora que se le vayan a atravesar. Y yendo a 60 kilómetros por hora, usted se puede detener, usted puede maniobrar, usted puede moverse, puede detenerse. Pero si va usted a 120 kilómetros por hora, por más que maneje bien, no va a poder controlar su auto, va a matar a alguien, se va a impactar. Y aunque usted no tenga la culpa, de todas formas se va a ver involucrado en un accidente. Lorena, buenas tardes. La gente maneja demasiado imprudente. De verdad, aquí en Aguascalientes estamos bárbaros. Dice otra más, buenas tardes, acá en la Caballería 130 hay una fuga de aguas negras. Ya tenemos más de un mes y huele muy feo. Pasamos el reporte. Buenas tardes, ya van a ser más de 4 días sin agua en el Palomino. Por favor, den el reporte. Ojalá que nos pueda decir también en qué parte, en qué calle y en qué número. Yo sé que a lo mejor es en toda la colonia, pero así nos piden el reporte también a nosotros. Lorena, buenas tardes. Saludos para todos los de San José del Tulillo. Saludos, dice otro más. Buenas tardes, Lorena. En el número, y nos deja aquí una dirección completa, sigue la venta de droga en Las Viñas. Pasamos también el reporte. Saludos. ¿Por qué no dicen que es imprudencia y que es alcohol de por medio? Porque no nos consta. Sabemos que hay exceso de velocidad y por eso lo dijimos puntual. Eso sí nos consta, ¿eh? De verdad. Sabemos que iba exceso de velocidad los jóvenes que viajaban a bordo de este vehículo, pero el tema del alcohol no lo podemos asegurar. Ni siquiera las autoridades pudieron darse cuenta porque ahí pues estaba todo el olor del combustible que quedó regado, de la gasolina que quedó regada también ahí en la cinta asfáltica. Entonces, la verdad es que ellos tampoco pudieron confirmar y las condiciones en las que se encontraban ellos, de verdad, también era casi imposible poder determinar. Luego, a veces, ya ni siquiera el que traigan, por ejemplo, latas vacías a medio de consumir adentro de un vehículo, tampoco es garantía de que el conductor vaya alcoholizado. Entonces, no lo podemos confirmar, pero sí podemos confirmarle que iban a un exceso de velocidad impresionante. Son las 4:43 PM, la temperatura 26 grados, seguimos con más información. Y seguimos hablando de hechos, y es que nosotros tenemos un problema aquí en Aguascalientes. Sí tratan de mantener la seguridad, pero yo creo que estamos fallando en los límites. En los límites de Zacatecas, en los límites de Jalisco. Y la verdad es que tenemos unos vecinos que, pues no, la verdad, sabemos que desde hace años tienen una inseguridad tremenda. Pero eso logra afectar también mucho a Aguascalientes. Por eso le digo que hay una falla ahí en los límites, en los recorridos, en esos blindajes que debe de ser en todas las terracerías. Fíjese que un trabajador del volante fue agredido a puñaladas por un par de sujetos. Por fortuna, él está recuperándose, porque pudo escapar a toda velocidad. Pidió ayuda a los elementos de la policía estatal, que lo llevaron de inmediato a recibir atención médica. Pero estos violentos sucesos ocurrieron este fin de semana, como a las 9:00 PM. El conductor de plataforma, es un uberiano, llegó hasta el puesto de seguridad policial Oriente, en donde le pidió ayuda a los policías. Le digo, pues no sucedió aquí en Aguascalientes porque ya estaba pues prácticamente en los límites, pero antes de que cruzara Jalisco le sucedió esto, refiriendo a los uniformados que dice que mediante su plataforma, es decir, mediante ahí a su aplicación que tienen de Uber, lo pudieron contactar. Dice que un par de sujetos le pidieron un servicio a la comunidad de Congregación de Matamoros. Es casi en el estado de Jalisco. Pero ambos implicados le indicaron ya cuando estaba casi que en el lugar, cuando estaba casi a punto de salir de Aguascalientes, le digo, ¿sabes qué?
métete aquí a la comunidad de Villa Guadalupe. Le ponen el GPS, dice, no me marcaba. O sea, no entraba yo con la aplicación a una comunidad que se llamara Villa de Guadalupe. No sé si exista o no exista, pero en su GPS no le marcaba. Digo, no, yo no me animo a meterme porque no voy a poder salirme, porque ya es tarde, porque ya es noche, porque ya estoy acá en los límites. Y les dijo que no. Les dijo, no, ¿sabes qué? No, o sea, nosotros yo no voy a entrar. Los dejo aquí en donde había pactado y en donde aquí en la plataforma me avisaban. Pero al desconocer la comunidad, que no le marcaba allí, el chofer se negó. Los dos sujetos se pusieron tan violentos que sin decir agua va, sin discutir siquiera, los oficiales lo abordaron y empezaron a lesionarlo en diferentes partes de su cuerpo. Lo apuñalaron en diferentes partes de su cuerpo y a la brevedad, este señor, como pudo, se los quitó de encima, se subió a su vehículo y dice que arrancó a toda velocidad. Ahí los dejó y cuando llega a la puerta de acceso o cercano a la puerta de acceso, que era un poquito más adelante de donde él estaba, ahí es donde les dice a los policías estatales, señores, me acaba de suceder esto, estaba perdiendo una cantidad importante de sangre y se lo llevaron de inmediato al Hospital Tercer Milenio. Los mismos policías le dijeron, ¿sabe qué? Ahí deje el vehículo, nosotros nos encargamos, lo subieron a una patrulla, se lo llevaron al Hospital Tercer Milenio porque, como le digo, estaba perdiendo una cantidad importante de sangre. Es por eso que le digo que algo está sucediendo en los límites. Son las 4:46, una muy breve pausa, la última de esta tarde, y ya volvemos con más información. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. En el canal 102 y 900 de Gigacable. BTV Noticias. Existe un gran desconocimiento acerca de la discapacidad en el sector turístico mexicano. Se percibe con negatividad y miedo, causado por prejuicios y falta de información. No se utiliza un lenguaje incluyente, ni se crean servicios o productos turísticos accesibles. Esto crea barreras, que junto con un personal poco calificado, afectan el servicio turístico de calidad para todos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000,000,000 de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial, con proyecciones de crecer al 20% en el 2050. Por otro lado, el Código Ético Mundial por un Turismo Responsable da el derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta a disfrutar del turismo sin obstáculo alguno en su artículo 7. Los datos previos convierten al turismo incluyente en un segmento importante. Hoy en día, este segmento tiene un amplio potencial económico, ya que hay una gran cantidad de turistas con discapacidad viajando con al menos un acompañante o familiar dispuestos a gastar hasta 30% más en su experiencia. En Travesía Incluyente estamos convencidos de que nuestro país puede ser líder internacional en atención turística a las personas con discapacidad. Travesía Incluyente se formó con 4 objetivos principales en mente. 1. Capacitación a través del Programa de Atención Turística Incluyente, dirigida a los prestadores de servicios turísticos para difundir una atención de calidad incluyente y la accesibilidad. 2. Promoción y difusión del turismo incluyente a través de un blog y redes sociales, para incrementar la competitividad en el mercado, así como la promoción a escala nacional e internacional. 3. Directorio de establecimientos turísticos incluyentes, integrado por aquellos establecimientos que cuenten con el distintivo en atención incluyente, accesibilidad y haber completado exitosamente nuestro programa de capacitación. 4. Circuitos incluyentes, creados para facilitar el goce de todas las personas en los atractivos turísticos e incrementar las ventas. A través de la plataforma de Visit México, consolidaremos la atención incluyente como factor intrínseco de la industria turística mexicana.
Únete a este proyecto que busca la creación de una sociedad más inclusiva, en donde todos los turistas tengan el derecho de disfrutar de su tiempo libre en equidad de circunstancias y oportunidades. Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Las 4 de la tarde con 50 minutos, la temperatura en este momento es de 26 grados. Saludos para el chofer de taxi que nos está mandando mensajes. Muchas gracias, señor. Gracias por estar siempre al pendiente de Patrulla 790. Buenas tardes, Lorena. Una pregunta ya seria. ¿Ya identificaron al hombre? Sí, ya lo identificaron. Y de hecho, de ese tema que usted me está preguntando, ya tienen muy... Ya lo tienen las autoridades casi resuelto, pero se lo vamos a investigar para no estropear la investigación poquito más adelante. Yo creo que mañana se lo vamos a conocer. Buenas tardes, Lorena. Ya hubo un choque en el paso a desnivel de Quesada Limón. Apenas habían repuesto los macetones, sí. Apenas los habían repuesto, pero fíjese que no fue a la altura de los macetones, fue acá ya más por los pilares. Por acá es los que sí se veían como dañados, que usted sabe que esos están intumbables, pero los macetones sí quedaron intactos, si es lo que le preocupa. Lorena, pedimos a las autoridades que no nos abandonen y nos den vigilancia en el andador Ave del Paraíso, en el edificio 4MG, en el interior, y nos deja aquí el interior en Pilar Blanco. Yo tengo niños pequeños, no duermen, se me enferman por el picadero de cada jueves, viernes y sábado. Todo, siempre hay escándalo organizado por, y nos dejan aquí los nombres. Ahorita se lo pasamos directamente al secretario de Seguridad Pública Municipal, que es el que se encarga de toda esa zona. Dice, buenas tardes, Lorena, amanecimos sin gota de agua en Potreros del Oeste. Esto es en el andador del Llano, por favor, no tenemos ni siquiera para ir al baño. Pasamos el reporte también. Dice, esto es en Tijuana, ¿qué opinan? Dice, están jugando. Y nos deja aquí un video de una patrulla, pero pues, como bien lo acaba de decir usted, es en Tijuana, no sucedió aquí en Aguascalientes. Son las 4:52, continuamos con más información. Y es para seguir platicando de accidentes, uno de los accidentes que de los que no dejaron abandonados, porque hubo como unos 5 más o menos que fue pérdida total, que los vehículos estaban abandonados, unos volcados, donde se fueron de ahí del lugar. Se fueron, no sé si alguien los estaba esperando, pero ellos solo se fueron de ahí del lugar de los hechos. Este no, pero los policías de Aguascalientes fueron los que lo auxiliaron al conductor de este vehículo particular después de que se impactó primero contra un árbol, contra el camellón central, contra un poste de alumbrado público, también para que se fije el exceso de velocidad al que iba circulando. Y también nos lo reportaron hoy por la mañana, Nos lo reportaron a través de Patrulla 790, ahí en el fraccionamiento Parras. Y fue casi a la misma hora que se estaba registrando el de acá de Quesada Limón, a las 4 de la mañana de esta madrugada, en donde el vehículo involucrado es uno de la marca Renault en color tinto, modelo 2019, placas de circulación de aquí de Aguascalientes, que era conducido por Juan. Juan... pues sí, estaba un poco golpeado, pero no ameritó ser llevado a ningún hospital, afortunadamente. Pero ya de acuerdo al reporte, también era por el exceso de velocidad. El conductor iba circulando sobre Avenida Aguascalientes y lo hacía en sentido de circulación de sur a norte. Pero como le digo, pues iba exceso de velocidad. Cuando llega a los números 1104, ya no pudo con el volante, perdió el control del volante, se subió al camellón central, se impacta contra un árbol y tras los hechos, pues el conductor, como le digo, milagrosamente resultó ileso. Lo bueno de aquí, de este asunto, es que él traía colocado el cinturón de seguridad y que tampoco iba circulando por ahí ningún vehículo cerca, porque los daños se estimaron arriba de los 200,000 pesos. Fueron daños tremendos, toda la parte de enfrente también. Pues imagínese, primero un poste de alumbrado público, después contra un árbol, contra el camellón central también se dio. Fue tremendo el golpe, pero como le digo, afortunadamente no pasó a mayores. Son las 4:55, dice, buenas tardes, Lorena, también aquí en Loma Bonita no hay agua.
De verdad que estamos peor, dice esta persona a través del WhatsApp. Dice, saludos, dice, ¿eso no es peligroso? No, fíjese que no, o sea, nos permitieron también utilizar el video. Pedimos permiso para utilizar el video que le transmitimos hace unos minutos, con el que empezábamos este informativo del accidente también que se registró ahí en ese punto. Dice, no sé qué es peor al momento de ir al estadio, pero primero llevar a mis pequeños, ve a mi pequeño hijo. Mi duda es si el fan ID para ingresar al estadio se tiene que presentar de forma impresa o se puede presentar desde el celular. Según yo, también desde el celular se puede, ¿verdad? Sí. Digo, ahorita le pregunto a mis compañeros de deportes, que son los buenos, los expertos, porque yo casi no voy al estadio, fíjese, pero según yo sí se puede. Dice, hay una fuga de agua potable desde hace 3 días en el fraccionamiento Ornedo 308 en la zona centro. A ver si por su medio se viene a arreglar. Gracias, felicidades por su programa, me gusta mucho. Alguien nos deja un video, ahorita checamos a ver de qué se trata y con gusto lo publicamos también. Son las 4:56, se queda usted en Reporte Ciudadano con mi compañero Alberto y nosotros mañana en punto de las 6 de la mañana le tendremos todo el acontecer policíaco, lo que se registre a partir de este momento. Muy buenas tardes. Propósito es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los descuentos de fin de semana en Dormimundo. Solo hasta el lunes, hasta 20% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez.